de protestar y la capacidad de luchar un poco por lo que merece la pena, ¿no? Déjame darte la enhorabuena también, bueno, a todos por la escenografía, porque realmente conseguís con elementos cotidianos, oye, conseguís unos efectos alucinantes. Dejadme que pique al público. Cuando estáis volando todos, cuando voláis todos sobre la ciudad, que voláis de verdad, que se os ve volando. Es muy plástico, hay escenas muy, muy plásticas. Habéis jugado mucho con la parte visual, cosa que, ahora os hablo de mi punto de vista, no se suele cuidar tanto en las obras de teatro contemporáneo. Habéis elegido muy bien elementos tecnológicos que hablan de una faceta de nuestra realidad, con elementos más convencionales, y le habéis dado todo esto del tram. ¿Cómo lo habéis confabulado para que surgiese y tuviese ese efecto? Pues es curioso porque el proceso de ensayos, que fue francamente largo, en el que los actores dieron mucho materia prima de ellos mismos, pues hubo que congeniar todo eso con todo lo que es el aparataje técnico. Y precisamente recuerdo yo que cuando estábamos elaborando aquella escena del volar usábamos muchísima más complejidad técnica, había proyección y retroproyección de los planos sobre ellos mismos, creando efectos de más vertiginosidad. Y sin embargo, todo lo que fue definir el espectáculo en la última etapa fue un proceso de sencillez, de llevar los elementos a una mínima expresión suficiente, no hacerlo barroco. Y yo creo que precisamente esa sencillez, porque se puede hacer más complicado, más barroco, pero el efecto del que tú hablas, que de hecho viste, creo que tiene que ver con saber devolver los elementos a la sencillez. Saber simplificar. Y con que los actores se dejen las lumbares. Eso sí. Bueno, las lumbares y muchas más cosas, ¿eh? Como ejercicios. Stephen Marchand, es otro de los componentes de Metatarso, también Laura Van Buren, Chiu, exactamente, pero fantástico. Y Clemente García, que hace también un monólogo, es director de producción y además hace un monólogo también que toca mucho contigo, con Leticia. Yo creo que era hablando antes con ella, no recuerdo tu nombre, perdona, con Pilar. Hablábamos de esa capacidad que creo que tiene el espectáculo, de que decía que le había llegado, y creo que tiene la capacidad de que el actor, los actores no nos ponemos por encima de lo que contamos, sino que estamos, creo que estamos desde un lugar de vulnerabilidad que nos permite conectar con la gente, porque si no, creo que sería imposible que el espectáculo llegase de la manera que llega, ¿no? Sí. Para mí ha sido un acierto también de la dirección, ¿no? Habernos dado ese tono. Y lo conseguís, ¿eh? Lo más bonito también es que cuando el público viene y te dice como que se siente identificado, y es curioso porque no buscábamos cosas universales, sino que surgió de cosas personales. Pero ahí está la gracia, que todos llevamos dentro lo mismo, que cosas muy similares que el resto, y cuando vemos espectáculos así es cuando podemos darnos cuenta, ¿no, Darío? Sí, de hecho estamos un poco obsesionados con eso de la identidad, ¿no? Y realmente la identidad tiene que ver con que somos idénticos, y todos sentimos muy parecido, nos pasan cosas muy parecidas, y no sé hasta qué punto está esa necesidad de discriminarnos tanto, que creo que asumir que, bueno, que somos personas, que pensamos cosas similares, que sentimos cosas similares, me parece una forma mucho más bonita de reconciliarnos entre nosotros. Y de encontrar cosas en común que nos hermanen, qué bonito. Sí, de dejar de reivindicar al individuo, de tanto individualismo, ¿no? Sí, que está bien, pero dentro de la generalidad, ¿no? ¿O qué pasa? Leticia, ¿cómo es esa frase que dices? Que me encantó, digo, o sea, tengo que preguntar, esto que dices, porque todo el mundo va a lo suyo, ¿cómo es eso? Dínoslo, por favor. Entera la frase. Sí, por favor, sí, es que es para picar al público también, que vayan a veros. Tenemos demasiado miedo para tan poco peligro. Tenemos tanto miedo que nunca estamos a la altura del peligro. Tenemos tanto miedo que todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. Un aplauso, por favor. Haces estupendamente la función, y aquí donde te pongas, porque lo haces estupendamente todos. Oye, ya me están diciendo que nos tenemos que marchar, lo siento. Antes de despedirnos, por favor, convocad a todos los que nos están escuchando a través de la radio y también a través de internet, porque estáis hasta el día 3 de mayo, es en la Sala Mirador. Más 23, cosas, más 24, cosas. 25 y 26 de este mes, y 30 de este mes, 1, 2 y 3
de mayo, ¿sí?, en la Sala Mirador, calle Doctor Fouquet 31, metro de la Gaciel. En Madrid. A las 8 de la tarde y los domingos a las 7. Y a través del programa, si quieren, podemos conseguirles invitaciones 2x1, para que así vayan más. Oye, ¿os vais luego a girar la obra a algún lado? Porque me ha estado comentando Laura también, que no está aquí en mesa, que vosotros vais más o menos a una obra por año, vais sacando, o dos. O sea, incluso que a veces más. Vaya, qué producción tenéis. Y ¿os da tiempo a rodar estas...? Bueno, hemos estado en Berlín hace poco, en la Fortuna, y posiblemente se vuelva ahí. Sí, ¿no? Sí, estamos, bueno, la obra ya ha girado durante un año. De hecho, esta producción, Madrid Laberinto 21, en realidad es la producción del año pasado, y este año estrenamos la nueva producción, que se titula Theater No More, en la Casa Encendida. La estrenamos hace 3 semanas. Perfecto. Entonces, bueno, estarán las dos por ahí pululando. No paráis, chicos. Me encanta. Oye, seguís así, enhorabuena. Y gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso muy grande para Leticia, Marcos, Daniel y Beltrán. Para todos los componentes de Metacar, que producciones, que nos ofrecen esa magnífica función. Dime. Y para todos los que no han podido venir. Por supuesto. Somos una compañía por supuesto, muy grande. Que está también Laura, hemos dicho, Wichichiu, Clemente y Stephen y Laura. Un aplauso, otro aplauso muy grande. Muchas gracias, de verdad. Que tengáis suerte. Straighten up and stay right. Straighten up and fly.